Venga, pues vamos a empezar. Esos pies bien puestos, esa mirada al frente, ese pulito atrás, esa espalda recta. Y vamos a empezar con la pelota en la mano derecha. Venga, cogemos la pelota, apretamos fuerte y aflojamos. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de mano. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, apretando, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos 10 últimas a la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambiamos 10 últimas a la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. Cogemos aire profundo por la nariz, una buena respiración, echamos el aire por la boca, con la boca bien abierta, venga. Otra respiración profunda, cogemos aire, echamos el aire, todo lo que tengamos. Vale. Vamos a poner esos pies bien puestos, recomponemos la postura, esa postura bien puesta, esa espalda bien derecha, esa mirada al frente. Vale, voy a coger ahora la pelota y vamos a procurar no mirarla, ¿de acuerdo? Vamos a pasarla de una mano a la otra, sin mirar, ¿vale? Venga, la cabeza bien recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otros 10. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es porque estamos separadas. Y hacemos 10 últimas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Venga, una buena respiración. Recomponemos la postura cada vez que cambiamos de ejercicio. Venga, ese aire que entra y tiene que salir. Vamos a estirar mucho los dedos, mucho. Vamos a poner la pelota entre las dos manos y vamos a girar hacia adelante. ¿De acuerdo? Con los dedos bien estirados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, un buen suspiro. Eso es. Bueno, el suspiro. Vale. Vamos a ir a coger la pelota con la mano derecha y a intentar cogerla. Venga. Vamos, venga, 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 no tengáis miedo, que no se rompe, venga, venga, vamos. Hacia abajo, hacia abajo. Cambio a la otra mano. Échate otra vez. Cambio a la otra mano.
Vale, ahora hago una y cojo la otra. Una y cojo la otra. Una y cojo la otra. Venga. Y hacemos una tortilla estupenda. Vale, vamos a hacerlo ahora al revés. Ahora vamos a cogerla con la mano derecha y lo que vamos a hacer es... Ahí. Venga. Vamos. Ahí, Ana. Cambio a la otra mano. No sé qué te he hecho trabajar, ¿eh? Venga, en vertical. Y ahora nos atrevemos a dar una palmada. Ay, que se me ha olvidado la verdad. Tranquila, tranquila, tú. Añades. Vale. Bueno. Vamos a poner esa postura bien puesta, estos pies bien puestos, esa espalda recta, esa mirada al frente. Nos podemos ayudar si queremos agarrándonos a la silla y si no, hacerlo sin silla. Pero si nos falta, pues podemos hacer con la silla. Tenemos que subir en ángulo recto, ¿de acuerdo? Sin estirar piernas. Y empezamos ya. Uno, dos, tres, venga arriba, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una buena respiración, cogemos aire profundo, echamos el aire y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a estirar y la pelota no se puede caer. Pero los pies tienen que volver a su sitio, ¿de acuerdo? Recolocamos la pelota si es necesario. Y lo mismo, nos podemos apoyar, si queremos, en la silla. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga arriba, siete, ocho, nueve y diez. Venga, recolocamos, miramos al frente. Ahora, podemos poner las manos aquí o las podemos poner aquí, da igual. Pero lo que no quiero es que lo hagáis con las manos. Quiero que lo que se menee sea la parte interna de los muslos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si ponéis las manos aquí, que sean solo de apoyo, pero que no sea que tengo que apretar. ¿Vale? Venga, empezamos, ¿eh? Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, cogemos aire, echamos el aire y vamos a recoger pelota. ¿Os acordáis del ejercicio? Vamos a empezar. Ponemos los puños hacia afuera, pero no los ponemos aquí. Los ponemos aquí para que haya más capacidad de aire, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es estirar fuerte esos brazos hacia la pared de enfrente con esos dedos bien abiertos y alargados. Y al volver, tenemos que volver aquí, no tenemos que volver aquí, tenemos que seguir volviendo aquí, ¿de acuerdo? Esos pies bien puestos, volvemos. Venga, empezamos, ¿eh? Uno, venga, con fuerza. Dos, tres, acordaos. Cuatro, los puños fuera. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos brazos, movemos un poco hombros. Volvemos a posición. Y venga, va. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Venga, bajamos esos brazos. Movemos esos hombros. Vale. Vamos a coger la muñeca. Mano izquierda, cogemos la muñeca y cerramos el puño. Suavecito. Y vamos a girar. ¿De acuerdo? Y empezamos a girar. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos el sentido del círculo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de mano. Cerramos el puñito. Y venga. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos el sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, un buen suspiro. Acordaos de hacer una respiración profunda cada vez que cambiemos de ejercicio. Tenemos los pies bien puestos, el culete atrás, la espalda recta, la mirada al frente. ¿Vale? Bueno, vamos a estirar las piernas. Vamos a estirar las piernas. Venga, estiramos piernas y seguimos ritmo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos pies, aguantamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Buena respiración. Y volvemos otra vez. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cogemos, aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos. Venga, va, que esto está chupado ya. Última vez, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, venga, juntamos, 1, 2, 3, 4 y 5 y bajamos, venga, vamos abajo, teniendo en cuenta no doblar rodillas, ¿vale? ¿Puedes explicarlo otra vez, por fin? Vale, estiramos piernas y ahora lo que vamos a hacer es cruzar por arriba y por abajo, teniendo en cuenta no doblar rodillas y que la mirada siga al frente y la espalda derecha. ¿Vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Estiramos. Hacemos otros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y descansamos. Voy a hacer ahora una cosa con las cintas. Vale. Vamos a coger desde los extremos y con los extremos hacia afuera, la mano hacia el cielo, la palma hacia arriba y se coge así. Vale. Ahora tengo que ir a por una quinta porque esta no tiene. Vale. Aprender a coger la cinta y la goma, y la goma se coge siempre palmas hacia arriba y se coloca así, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca luego la empecéis a agarrar así, porque lo único que nos va a hacer es daño, ¿de acuerdo? Entonces así, no se nos va a escapar. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, la podemos luego coger más corta o coger más larga, ¿eh? Entonces ahora,
Vosotros lo vais a hacer sentados, yo para que me veáis, lo hago de pie. ¿Vale? Colocamos la cinta en pisando los pies. Perdón, los pies pisando la cinta. Repite, repite. Ponemos la cinta en el suelo y los pies la pisan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es subir el brazo derecho y bajar. Cogiendo aire, subo el brazo, bajo el brazo, echando el aire. A ver, en este ejercicio, ¿qué puede ocurrir? Que si yo la cinta la cojo muy corta, pues igual el brazo no me dé. Entonces aquí, si la cojo desde aquí, si la coges más corta, te va a dar. ¿De acuerdo? Inspiro cogiendo aire, cuando bajo, echo el aire. Venga, hago 10 veces con un brazo. 1, 2, 3, 4, 5, mirando al frente, 6, 7, 8, 9 y 10. Solo con el brazo derecho. ¿Lo hago sentado con moños o de pie? Como quieras. Ahora sentada, lo he hecho de pie, y si ahora sentada puede ser. Vale. Pues entonces, ahora, con el brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Venga, movemos un poco esos brazos que se cansan. Hacemos una buena respiración, un buen suspiro. Vale, esto podríamos hacer 3 tandas de 10 cada uno. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos a hacer con los 2 brazos a la vez. Vale, venga, va, ¿eh? Pero primero la postura. Pies bien puestos, espalda recta, mirada al frente. Ya, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este cuesta, ¿eh? Cuesta. Bueno, pues este ejercicio también sería bueno para estirar toda esta parte. Y lo mismo, si vemos que necesitamos soltar de goma, soltamos un poco más. Y si vemos que ya podemos hacerlo bien, podemos poner un poco más de resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con los pies pisando la goma. Y siempre recolocamos la postura y miramos al frente. ¿De acuerdo? Como tenemos los 2 pies puestos, vamos a sacar el izquierdo. Vamos a poner los codos pegados al cuerpo. Los codos no se menean del cuerpo. Solo se va a estirar la pierna. Pero la pierna no se queda en el aire, la pierna tiene que volver. ¿De acuerdo? Y entonces, los brazos bien pegaditos al cuerpo y empezamos. 1, 2, 3, 4, nos tenemos que acordar de esos codos que no se pueden mover, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, bajamos. ¿Qué hacemos ahora? Para que la goma no se me vaya, lo primero que hago es meter el otro pie, meto el otro pie y saco el que tenía. Y así la goma no se me escapa. Vuelvo a poner los brazos bien pegaditos al cuerpo y subo y bajo. 1, 2, esos codos pegados al cuerpo, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. ¿Qué hago ahora? Lo mismo. Antes de quitar este pie, pongo los dos. Con este ejercicio podríamos hacer lo mismo. 10 veces con 3 tandas de 10 veces con cada pie. ¿De acuerdo? Pero para mostrar más ejercicio, pues vamos a hacer más. Evitar eso. Entonces, volvemos a recomponer postura, ponemos aquí los brazos y ahora lo que vamos a hacer es subir las dos piernas y volver a bajar. Siempre, siempre, siempre tienen que volver los pies a su posición, no quedarse en medio. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, uno, dos, esos codos pegados, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Vale, haríamos lo mismo. 3 tandas de 10. ¿Vale? Esto con las cintas. Hemos hecho brazos, hemos hecho piernas. Vamos a sacar el pie izquierdo, dejamos el derecho y ahora vamos a estirar la pierna derecha. Y vamos a hacer círculos pequeños, porque al tener la otra pierna aquí doblada nos va a interrumpir. Hacemos pequeños círculos con la pierna derecha. Nos acordamos que los codos no se mueven y que la mirada está mirando al frente. Vale, cambiamos el sentido del círculo. Seguimos haciendo círculos. Vale, bajamos. Y hacemos lo mismo que antes de sacar un pie, metemos el otro y sacamos y la goma no se nos va. Vale, estiramos la pierna que vamos a utilizar ahora, que es la que tiene la goma, y empezamos a hacer círculos pequeños. Vale, cambiamos el sentido del círculo. Acordaos que los codos no se mueven, que la mirada está al frente y paramos, bajamos y con la cinta de momento habríamos acabado. Vale, vamos a cambiar ahora la cinta por los aros. Yo no, si están en internet, no te hacen todo, te hacen eso, te dan la muestra de cómo es el ejercicio. Eso, luego. Vale. ¿Se hacen tandas? Pues tandas. ¿Qué haces más? Pues, eso, no vale. Sé, ¿eh? Que si quieres. Tenemos el aro, ¿vale? Vamos a empezar con todos los deditos a echar hacia adelante el aro. Venga. Tenemos que usar todos los deditos. Ahora vamos a echar con todos los deditos el aro hacia atrás. Venga, otra vez hacia adelante. Venga, con ritmo. Otra vez hacia atrás. Vale. Ahora vamos a quitar el dedo pequeño, con todos los dedos menos con el pequeño. Venga, hacia atrás, el dedo pequeño no se puede usar. Niñas. Vale, ahora solo usamos tres dedos. Hacia atrás. Vale, vamos a coger el aro y vamos a intentar llevar todo lo que se pueda. Vea, que podéis más. Giramos, 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 giramos,
Giramos, giramos, giramos. Giramos, 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 giramos. Giramos, 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 giramos. Esa mirada al frente, no os olvidéis. La cabeza no hay que agachar. Venga, intentamos. Vale. Estamos con los pies bien puestos, la espalda recta, la mirada al frente, las manos en mitad del aro y vamos a los brazos largos y estirados. Luego van hacia el techo largos y estirados, la cabeza no se mueve, ¿eh? Luego vuelven al centro y vuelven aquí, ¿de acuerdo? Venga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga esos brazos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Venga, un buen suspiro. Venga, una buena respiración. Venga, repetimos. Ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Última. 1, 2, 3. Cuatro, venga, movemos un poco esos brazos, esos hombros. ¿Te ha gustado, Toño, ese ejercicio, eh? ¿Te ha gustado conducir? Vale, vamos a coger con las manos así, juntitas, eso. Vamos a estar bien rectos, rectas. Venga, cabeza, pierna derecha. Venga, cuando tengamos el aro en la pierna, subimos esa pierna para que estirar toda esta parte. Venga, esos isquios bien estirados. Aguantamos ahí un poco. Sacamos el aro, cabeza y vamos a por la izquierda. Venga, cuando tengamos el aro en la pierna, subimos un poco más esa pierna para que toda esta parte me estire bien. Venga, aguantamos ahí un poco y según aguantamos, subimos un poco más. Hola, muy bien. Vale, cabeza, la pierna derecha. Venga, venga, la espalda sigue recta, la mirada está al frente. Y la pierna súper estirada. Venga, cada vez subo más. Venga, cabeza, cambio de pierna. Subo esa pierna bien. Aguanto ahí un poco. Noto cómo todo esto está estirando. Cabeza, última con la derecha. Y cabeza, última con la izquierda. Fenomenal. Vamos a recoger aros y vamos a hacer ahora. Vamos a empezar. Una mano. La palma la va a tener por debajo y la otra la va a tener por encima. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es cambiar. Venga, todos con la mano. Una para arriba, otra para abajo. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Venga, va. Cambio, 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 cambio. ¿Hasta ahí bien? Bien, a partir de ahí bueno. Estamos todos, todas. Venga, va, ¿eh? Cambio.
cambio, 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 ya. ¿Qué tal ha ido? Así, así. Alguno ya bailaba. Repetimos. Vale, venga, va. Una para arriba, otra para abajo. Ya, ¿eh? Cambio, 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 ya. Vale. Después de este, ¿cuál viene? ¿Cuál era? Lo voy a hacer sentada, pero bueno, que no se va a repetir. ¡Ay, sí! ¡No, no! Este. Ahora tenemos que coordinar el cambio de las manos con las piernas. Y el de los colores. Ese luego, luego. Pero este... Vale, ahora vamos a usar las manos, pero también las piernas. Vamos a empezar despacio y luego cogemos velocidad. ¿De acuerdo? Venga, ¿eh? Empezamos. Eso, así, eso. Venga, ¿eh? Cambio, 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 cambio. Es que te hago yo también. Venga, ¿eh? Javi, ¿cómo vamos? Venga. Ya, ¿eh? Cambio, 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 ya. Ya, alguno lo he visto, pero... Qué lío. Vale. Otro de coordinación. Este ejercicio, nos ponemos bien puestos y siempre digo... El que pueda llegar hasta aquí, hasta aquí. El que pueda hacer esto, esto. El que no pueda, pues con que haga esto por lo menos, pero tiene que coordinar pierna con brazo. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... 10. ¿Eh? Ahora, ¿no? Venga, acordaos. Eso, ¿vale? Venga, hacemos, ¿eh? Ya, una cosa. La espalda no baja, es la pierna la que sube y la mirada al frente. ¿De acuerdo? Venga, va, ¿eh? Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bastante mejor, muy bien. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos ahora a por este. Recordamos, en este, según subo las manos, subo los pies. Pero no se pueden mover ni los brazos, ni la cabeza, solo se abren, se cierran las piernas y se vuelven. Los brazos no se mueven, las piernas no se quedan aquí. Si alguno tiene dificultad de subir las piernas, sí que puede hacer esto, hace esto, hace esto y vuelve. ¿De acuerdo? El ejercicio se puede hacer si tenemos dificultad en subir las piernas. Estiramos un poco las piernas según abrimos los brazos, hacemos esto y volvemos. Pero en ninguno de los casos se puede hacer esto. ¿De acuerdo? Estiro, abro, cierro y vuelvo la cabeza y los brazos quietos. ¿Vale? Vale. Venga, va, a por ello, ¿no? Venga, ¿eh? Empezamos. Estiro. Abro, cierro, vuelvo. Dos. Abro, cierro, vuelvo. Tres. Abro, cierro, vuelvo. Cuatro. Abro, cierro, vuelvo. Cinco. Abro, cierro, vuelvo. Esos brazos
9. Abro, cierro, vuelvo. 10. Abro, cierro, vuelvo. Un pequeño detalle. No vale hacer la trampa de hacer esto para no mover los brazos. Porque claro, eso es trampa. ¿Eh? Aquí hay mucha trampa. Claro, eso no vale. Pero claro, así no. Hay que coordinar, hay que saber y estar atentos a que esto no lo puedo mover. Pero si me hago así, pues claro, ya no lo muevo. Y si me atan, menos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a hacer, pero con un poco más de velocidad. Acordamos. Cabeza y brazos no se mueven. Venga, va, ¿eh? Ya. Uno. Abro, cierro, vuelvo. Venga, va, ¿eh? Dos. Abro, cierro, vuelvo. Tres. Abro, cierro, vuelvo. Cuatro. Abro, cierro, vuelvo. Cinco. Abro, cierro, vuelvo. Seis. Abro, cierro, vuelvo. Siete. Abro, cierro, vuelvo. Ocho. Abro, cierro, vuelvo. Diez. Abro, cierro, vuelvo. Once. Abro, cierro, vuelvo. Ha sido el de propina. ¿Qué tal? Ah, qué gracioso vamos a hacer. No, no vas a salir, pero se te va a oír todo el rato. Yo a mí, por habladora. Vale, ahora vamos a tener que estar muy atentos. ¿De acuerdo? Empezamos despacio y luego lo que salga. Vale, brazo derecho arriba, abajo. Brazo izquierdo arriba, abajo. Pierna derecha arriba, abajo. Pierna izquierda arriba, abajo. Brazo izquierdo arriba, abajo. Brazo derecho abajo. Abajo. Brazo derecho abajo. Abajo. Todo arriba. Todo abajo. Todo arriba. Todo arriba. Piernas abajo. Brazos arriba. Brazos abajo. Pierna derecha arriba. Pierna izquierda arriba. Pierna derecha abajo. La pierna derecha, ¿dónde estaba? Abajo. 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 Los dos brazos arriba. Las dos piernas abajo. Los dos brazos abajo. Todo abajo. Todo arriba. Todo arriba. Todo arriba. Todo arriba. Brazos abajo. Piernas arriba. ¿Quién ha bajado las piernas antes? Todo arriba. Bajo los brazos, subo las piernas, bajo los brazos, bajo la pierna izquierda, subo el brazo derecho, bajo el brazo izquierdo. ¿Tienes el brazo izquierdo o cara? Todo abajo, todo arriba, todo abajo, todo arriba, todo abajo, todo arriba, todo arriba. Bajo las piernas. Mano, Dios, cariño, subo los brazos. Bajo el brazo izquierdo. Subo la pierna derecha. Sí. Bajo la pierna izquierda. Bueno, todo abajo. Todo abajo. Y un aplauso por ese chico. Este ejercicio, hacerlo en casa, con los familiares y con alguien que se ponga, pues un día con los nietos, con... Es divertido, ¿eh? Es divertido. Y además es de estar atento, pero además de coordinar, es que al final te ríes, porque, pues eso, esto para hacerlo en un grupo, que estéis un día con vuestros nietos, con vuestros hijos, con vuestros... o entre un grupo de amigos que están tomando café en casa. Y es un ejercicio divertido.